Obrigado, e agora vamos dar um intervalozinho, portanto um descanso. Bye.
Muito obrigado. Toca, toca, toca. Camera, please. Go ahead, just for the camera, okay? Estamos, 3, 2, 1, bien, estamos ya acá en el Festival Portugués TV Video Guatemala, haciéndose presente a una invitación que recibiéramos el día de hoy. Ustedes pueden ver a gente muy feliz acá, muy contenta. Estamos acá con uno de los altos dirigentes de este festival portugués. What's your name, my friend? My name is Ricardo Santos. Ricardo Santos, what you doing in this festival? Actually, I am the director of the organizations of the dance groups. Basically, I am responsible of booking these groups that you see here and responsible of my group. Bueno, él nos dice que él está acá para dirigir y está respondiendo a la presencia del grupo que él representa. Acá es uno de los dirigentes de la agrupación y está muy feliz de estar con TV Video Guatemala. Do you think something about, for example, the costumes over there? Can you explain where it comes from, these dances and another thing? ¿Usted sabe de dónde son estas danzas y nos puede explicar algo de los trajes? Actually, on behalf of my group, our songs come from all parts of mainland Portugal and the islands. We also have outfits that come from different regions of Portugal and the islands. For example, we have a fisherman outfit, and basically they have their own customs. We also have some from a place called Ribatejo, and we represent those customs. We have a lot of our outfits from Minho, and we also represent their customs. So basically, what we do, being here in the United States, and we have members from all over Portugal and all over Azores, we try to respect every part of Portugal and respect their customs and values. Bueno, tratando de resumir, él nos comenta de que esto es una exhibición de los trajes de Portugal continental y también de las Islas de los Azores, donde está una gran mayoría representante acá en el estado de Rhode Island. Y nos dice pues que estos son trajes y son costumbres que se traen desde aquella época, desde Portugal. Can you tell us how long you can do in this festival here? I'm sorry? So how long you have doing this festival in this location? We've been doing, actually my group had made 22 years, and I've been doing this myself for 5 years. However, we have members that's been doing this from the beginning. We also have members where their great-grandkid is in here and their kids are in here. So it's something that traditions, they all keep going. Bueno, yo le pregunto que cuánto tiempo tienen de estar realizando, y él me cuenta que tienen 22 años de estar celebrando este festival, y desde los abuelos, ahora son los nietos los que están participando en este evento portugués. Ok, so, ¿usted quiere decir algo? ¿Usted quiere decir algo a los amigos portugueses que están escuchando esta transmisión? ¿Usted sabe que estamos en canales de, estamos en Massachusetts, estamos en Rhode Island, estamos en Connecticut, estamos en YouTube y en Verizon? I would like to say hello to all the people all over the world, and I'd like to say hi to my grandparents in Portugal, and I'll be seeing you in a couple of weeks. Bueno, yo le dije a él que si quería enviar un saludo a toda esa gente de Portugal, especialmente a los portugueses, y también pues un saludo especial para toda la gente en todo el mundo que nos ve a través de YouTube, por Verizon, por Comcast, por Cax Communication, y por supuesto estamos esta noche en YouTube. Obrigado por sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos con más de TV Video Guatemala, con más escenas acá de esos trajes maravillosos que están portando la gente portuguesa. Un placer para nosotros estar cubriendo este evento y un placer haber recibido esta invitación. Continuamos con más de TV Video Guatemala Internacional. Amiga, ven, canta, danza conmigo. Por eso es querida amiga, y hoy te canta, danza conmigo. De cantar y de cantar, de nuevo de la mejor.
mundo pulou no coração, na festa vamos dançar. O mundo pulou no coração, ai, na festa vamos dançar. Estamos acá con más de TV Video Guatemala Internacional, estamos transmitiendo escenas y acá tenemos a un grupo que va a danzar, es el próximo turno, no sabemos cuál es el turno, pero ellos ya están listos, muy entusiasmados de llevar hasta ustedes. Nuestro director tomando tomas de esas caras muy felices y bellas. So tell me how you feeling today and representing, where are you part of, you represent the dancing today? I'm ecstatic to represent my country. I absolutely love doing this. I've been doing this for 14 years now and I'm just going to keep doing it. Pero ella nos dice que tiene 14 años de estar metida en esto, ha seguido la danza y pues ya tiene mucha experiencia. So what's your name? Oh, my name's Alex. So what are you doing in this group? Me, we're in different groups. Me, my group, I've been there for 14 years as well. I've been there for a long time. I'm an instructor also. So I've loved it ever since I was a kid. Okay, nos indica que él ya también tiene igual que la señorita, tiene 14 años de estar en este grupo y pues él ya participa con los mayores. So what you think, do you have any message to the new generation, you know, because you're growing up already. So telling to the special the kids, you know, the little ones, how you do enrolling in this event? I would say just keep doing it. It's important to keep the tradition alive, especially the Portuguese tradition. It's great to see all the kids perform, and I think we should just keep it going. Bueno, yo le preguntaba de qué era lo importante de crecer en este grupo y qué le diría a los jóvenes especiales. Y ella me responde que es importante conservar la cultura. Es un ejemplo lo que ella nos está dando para que siga creciendo la cultura portuguesa. So, can you telling us? So which one are your feelings about participating for too many years in this group? Myself, I liked it and I'll continue on until I can't dance anymore. But if other kids, I feel, even my own little sister, I have my own little sister, I tell her, you should dance, because I want to continue this on for years to come, because it's a fun thing to do. I really like it. Bueno, le hacemos casi la misma pregunta de cómo se siente él ser parte de este grupo y él dice que eso es un orgullo para él continuar en esta agrupación y que él pues quiere seguir participando no sé hasta cuánto tiempo. Bien, thank you very much. We really appreciate your words and any question or you want to say something? No, thank you for the interview and hopefully everyone will keep the tradition alive. Bueno, le preguntábamos a ellos que si tenían algo más que decir y ella nos dice que muchas gracias por la entrevista y que espero que gocemos este momento. Thank you. We appreciate it. Continuamos con más de TV Video Guatemala Internacional y un placer llevar a este momento el Festival Portugués acá en la ciudad de Potoque. Obrigado, agora vamos com Ritinha.
com a nossa saída, também o original do nosso grupo, a Dança da Roda. Agradecemos o convite aos diretores. No próximo domingo vamos estar na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Câmara, por isso as festas portuguesas continuam e vocês não faltem, porque sem vocês não há festa. Ora... fosse mais magrinho. Muito obrigado e de seguida vai estar aqui presente o rancho do nosso, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Para eles também uma salva de palmas, bem-vindos ao nosso piquenique anual. Muito obrigado, uma grande salva de palmas para o rancho do Crawford e agora seguidamente para o rancho de Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado pela vossa presença e continuo com os aplausos porque eles bem merecem. Muito obrigado. Continuação de umas festas felizes e o nosso piquenique continuará até às 10 da noite. Continuem e desfrutem. Muito obrigado.
junho. Os nossos pequeninos entraram com o Vira do S e vamos continuar com a Cana Verde. Tú dices que eso es teo, es que papel se asignó. Yo estoy
3, 1, 2, 3. Escenas de lo que está sucediendo esta maravillosa tarde de domingo acá en el que se está celebrando el festival. Vamos a tratar de conversar con uno de los caballeros acá, está entretenido. Sir, how are you today? How you feel today on this, this festival? I'm very excited. This is our biggest event of the year, and we've been practicing and working hard for this event and preparing for this event for almost 4 months now.
O dice él que están allá, yo les pregunto que cómo se siente en este festival y él me dice que ya tienen 12 meses de estar practicando esta danza y están muy, muy, muy emocionados de llevarla a cabo. Sir, can you tell us how long you've been in this group? I've been in this group for 5 years now. However, I've been a member of this club forever. I went to school here when I was a younger, Portuguese school. My dad was a member here, and I'm a member here, so I've been part of this organization forever. Yo le preguntaba que cómo se siente de ser parte de este grupo y él me dice que ya tiene muchos años desde que estaba en la escuela y a él le gustó esto, ya tiene mucho tiempo llevando a cabo, muy orgulloso de ser portugués. So telling us, so which kind of dance are you doing today? Today actually, we're going to do a couple of different things. First thing, we're going to try to work on our older songs that we haven't done in a long time. Songs that our organization started with. So today we're going to show that. Also, we're going to do songs from Ribatejo, Figueira da Foz, Algarve, Pico. I'm trying to think of other things. Algarve. We're going to do a couple songs, a mix from everywhere. Bueno, él dice que van a interpretar canciones de viejos tiempos, pero dentro de ellas está de otras de otros lugares de todas las regiones de Portugal. So you mean the Azores? Actually, we're in the Azores, yes, also. Sí, dice que es de los Azores, la mayoría donde ellos provienen. Bueno, well, we continue with the show. Can you say something special to the kids? Yes, for the kids. Good luck. If you ever have anything that you want to do in life, don't let anybody ever knock you down. With our organization, we have a lot of younger kids, and before, I feel like they're never given the opportunity to shine, and you know what, our organization, our committee, we're giving them that chance. Bueno, yo le pregunto a él que si él tiene una manera de decirle algo a nuestra gente y él dice que sí, que él está invitando especialmente a los jóvenes para que se involucren dentro de estos grupos porque es un orgullo para él que representen los diferentes actos culturales que representan a los portugueses. Thank you very much. Thank you very much. Obrigado. Muchas gracias. Bueno, yo le digo muchas gracias en portugués y él me dice muchas gracias en español. ¿Cómo ven ustedes? Bien, continuamos con más de TV Video Guatemala, que tenemos otra entrevista acá con directivos, una persona acá, me parece que él tiene muchos símbolos. Vamos a preguntarle, señor, I don't know, you want to speak in English or in Portuguese? No, I speak Spanish and Portuguese. Vaya, entonces vamos a hablar en español. Una sorpresa muy agradable y eso nos ahorra tiempo. Caballero, es un placer. ¿De dónde es usted? Puedo hablar muy, muy bien, más vamos. Está bom, está bom. Yo falo también un bocadinho de portugués, por lo que estamos igual, ¿vale? Nos ayudamos entre usted, José y yo. Ok, vamos a preguntarle, ¿qué significa todas estas medallas que usted tiene acá? Estas significa... Y esta, vamos a mostrarla ahí a la cámara. Y esta es la bandera de mi país y de los Estados Unidos, ¿no? Este es el meu club desportivo, Sporting Club de Portugal. Este es de los bomberos voluntarios de mi tierra. Este es el brazón de mi tierra también. Este es una ciudad de Angola donde yo viví muchos años. Y esta es una iglesia donde yo pertenecíamos que ya se cerró. Ahora los padres no son muy buenos y la iglesia cerró, ¿no? Bueno, la verdad es que nos sorprende, él lleva muchas sus medallas en su corazón y esta especialmente, él es sportinguista, ¿eh? Sí, entonces nada que ver con Benfica. Con gusto. No, no. Ni con Oporto. A dos grandes rivales. Dos grandes rivales, así es. O Benfica y o Sporting. Está bom. ¿Dónde queda el Sporting? El mejor. El Oporto. El Oporto es de Oporto, la ciudad de Oporto, ¿no? ¿Y dónde está el campeón ahora? ¿Quién es el campeón? Oporto. Oporto. Oporto ahora está por arriba, ¿no? Ni Sporting ni Benfica, ¿verdad? Sí, sí. Pero usted es puro sportinguista. Siempre, porque nací sportinguista y de morir. Salúdame a mis buenos amigos portugueses y a los buenos amigos en Latinoamérica. Bueno, para todos los meus amigos latinos, les deseo mucha suerte en la vida, mucha salud, mucha felicidad. Un portugués con muchos años de experiencia, pero con mucha sabiduría. Continuamos con más desde TV Video Guatemala Internacional.